misma sangre y el mismo apellido hasta el día de su muerte. Cuando una madre gritó, ¡han matado a mis dos hijos! Por supuesto, tampoco se hablaron de esa madre tan cruel. Pues bien, que traigan a la madre y juzgan cómo interpreta su papel. Tiempo. Puede convertirse en uno propio, ¿no cree? Pues claro que sí. Mire, fíjese,
Usted quiere tener hijos y no puede, y yo no puedo parar de tenerlos. De hecho, mi marido decía que era darme la mano y venga, otra vez al club. Y de hecho, bueno, sospecho de que antes que se fuera me la dio porque vuelvo a estar embarazada. Ya veo. Pero no se preocupe, de verdad, que tener hijos es algo mecánico en mí. Si lo tengo, en fin de semana no tendrá que darme ni un solo día de fiesta. De verdad, ¿eh? ¿Pero qué hace? ¿Qué sucede? El espejo está roto. ¿Perdón? ¿Es usted supersticiosa? No, pero no debería mirarse en él. No me tome el pelo, señora Johnston. Bueno, si la hace feliz, lo romperé del todo y lo tiraré. Alguien derramó la sal. Un gato negro camina por el callejón. No soy supersticioso. La madre dijo. No soy supersticiosa. Dijo la madre. Enfermera, la siguiente. Soy yo, doctora, soy yo. Buenos días, señora. Soy su nueva ginecóloga. Bien, mami, veamos cómo late el corazón de ese bebé. Ay, miren, ¿saben? Estaba muy nerviosa y muy preocupada porque no sabía cómo iba a apañármelas con otro bebé, pero bueno, ahora que he encontrado un trabajo no me va a importar si entra otra boca. ¿Bocas? ¿Qué? Prueba, señora Johnston, boca experimental. ¿Está usted esperando? ¡Gemelos! ¡Enfermera, la siguiente! ¡Enfermera, la siguiente! Becarios. ¿Qué tal, señora Johnston? Señora Johnston, ¿qué pasa? Lo tenía todo planificado. Siéntese, por favor. Justo ahora que todo empezaba a ir bien. Con un niño me las habría apañado. Pero van a ser dos y la asistente social dice que no puedo mantener a más, que debo dar a uno en adopción. Pero no, yo quiero todo y cada uno de mis hijos. Incluso estos dos nuevos que vengan. Pero, como dice ella, los niños no solo viven de amor. Gemelos. Está esperando gemelos. ¿Con qué rapidez una idea bien planteada puede germinar y convertirse en un plan? Cruzó un pensamiento por la habitación. Y germinó tan seguro como una semilla en el útero materno. ¿Deme uno? ¿Cómo? ¿Qué me dé uno? Pero ¿cuándo sale de cuenta? Rápido, dígamelo. ¿Cuándo sale de cuenta? En junio, a mediados. Y mi marido no regresa hasta finales. ¿No se enterará jamás? Pero es una locura. Sí, pero es una locura maravillosa. Verá. ¿Usted está embarazada de cuánto? De 3 o 4 meses. Y ya se le empieza a notar. Yo estaré embarazada de 3 o 4 meses y ya se me empieza a notar. Mire, podría haberme quedado embarazada justo antes de que mi marido marchase. Y no le dije nada por si algo salía mal. Pero ahora ya seguro. Los médicos se habían equivocado. Es como un milagro. Voy a tener mi hijo, mi propio hijo. Funcionará. No puedo creer que esté hablando en serio. Pero la asistente social le ha dicho que va a tener que dar a sus hijos en adopción. Mire, si yo me quedase con uno, al menos podría verle todos los días cuando viniese a trabajar. Por favor, señora Johnston, por favor. ¿Cuántas ganas tiene de tener un niño?
pastillitas, comprar biberones, sufrir hemorroides. Espera, ¿cómo? ¿Sufrir hemorroides? Sí. Cuando estás embarazada no se llenan hormonas, ¿no? No. Oh, y comprar la cuna. Necesito que me ayude con esto, señora Johnston. Tengo que prepararme para ir a la compra. ¿A la compra? Pero si usted nunca va a la compra. Bueno, a partir de ahora iré. Quiero que todo el mundo sepa que estoy embarazada. Señora Johnston, este acuerdo debe de ser sagrado. Y se hizo en nombre de Dios. Ya no hay vuelta atrás para nadie. Demasiado tarde para derramar lágrimas. Nació un pacto. El trato fue sellado. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Señora Johnston, nadie debe saberlo. Así que no podemos romper nuestro acuerdo jamás. Bien, no tardaré. ¿Qué deprisa serán los que sellan un pacto para ignorar que es un hecho? Pero una deuda es una deuda y debe ser pagada. Lo siento, señora, pero sus hijos nos dijeron que estaban en el hospital. ¡Uy! ¡Qué niños tan guapos! Lamento hacer esto en un momento así, pero es que son 12 semanas de retraso y si no se paga... Si sabe que no puede pagar, ¿para qué demonios compra? Si me da dinero de 2 semanas, lo dejamos. ¿Para qué ha comprado tantas tonterías? Ay, porque encontré un trabajo y pensé que podría pagar. Entré a una tienda por un par de cosas, pero todo es tan bonito cuando ves que tienes 6 meses para pagar. Pues no debería hacerlo. Ya lo sé, Mr. Perfecta. Me he pasado toda mi puta vida oyendo esto, pero lo sigo haciendo. Ahora coge tu puto reloj y lárgate. Tienes bien merecido. Tranquila, que ya estoy acostumbrada. Un día estaba tomando el té y unas chavalas como vosotras vinieron a quitarme la mesa. Bueno, mientras le haga gracia, vale, ¿no? Sí. Pagar todo.
¡Ay, mi Edward! ¡Ay, mi Edward, qué bonito! ¡Hale una pedorreta, papá! Es precioso, ¿eh? Estar orgulloso de él, ¿verdad? Y de su madre también. Mírenlo, es que es un angelito. Mira, quiere que le coja. No, no, señora Johnston. Él está perfectamente. Pero se va a llorar. Si se le tiene que coger en brazos, lo haré yo, ¿está claro? Sí, no, pero... Ya, ¿ha arreglado el baño? Se nos hace tarde. Voy, ahora mismo. Cariño, no estás tan dura con ella. A todas las mujeres os gusta coger a los bebés. Es que no quiero que ella coja a Edward. Los bebés se contagian con mucha facilidad. Ah, muy bien, Jennifer. Ahora tú eres la experta. Richard, es que está todo el día diciéndole tonterías y cogiéndole como si fuera su propia madre. Y no se centra en el trabajo. Richard, creo que esa mujer debe marcharse. ¿Y te vas a encargar tú sola de la casa? Ya buscaré a otra que no esté todo el día tonteando con el bebé. Vale, muy bien, Jennifer, haz lo que quieras. Yo me tengo que ir a trabajar. Richard. ¿Sí? ¿Puedes dejarme algo de dinero? Sí, por supuesto. ¿Cuánto necesitas? Unas 100 libras. ¿Tanto? Es que hay que comprarle muchas cosas al bebé, como zapatitos... Vale, vale, vale. Aquí tienes. Señora Johnston. Señora Johnston, venga un momento, por favor. Sí, diga, sí. Richard y yo hemos hablado. Y bueno, creemos que debe marcharse. ¿Pero a marchar de dónde? Su trabajo ha desmejorado y no estamos satisfechos. ¿Pero de qué voy a vivir entonces? Tony, aquí tiene. Lo sé, es mucho, pero nada de circunstancias. Vale, vale, está bien. Pero si me voy, me llevo a mi hijo. ¡No se lo llevará! ¡Me lo voy a llevar! ¡Que no! ¡Edward es mi hijo, es mío! ¡Pues me da igual! ¡Esto se lo voy a decir a alguien! ¡Sabrá toda la verdad! No se lo dirá nadie. Vender un bebé es un delito muy grave. ¡Nos detendrán! ¡Ha vendido a su hijo! ¡No, no, no! ¡Yo no he vendido a nadie! ¡Usted me dijo que podría verlo todos los días! No se lo contará a nadie, porque si lo hace, si esos niños llegan a saber la verdad, sabe lo que ocurriría, ¿no? ¿Sabe lo que se dicen de los gemelos que estén separados en secreto? No. ¿Qué? Pues que si uno de los hermanos se entera de que son gemelos, los dos morirán enseguida. Y eso significa, señora Johnston, que los dos crecerán sin saber de la existencia del otro. Nunca lo sabrán, jamás sabrán la verdad. Así que no va a contárselo a nadie, porque si lo hace, los matará. Me está cortando una tijera. Alguien derramó sal. Hay una negra y te hará vudú. Un gato negro de escuchar. Nadie sabe qué podrá pasar. Sabes que el diablo sabe dónde vives. Sabes que va a buscarte. Sabes que va a encontrarte. Te ve por la ventana y ya pisa tu portal. ¿Para qué rezar? Tú ya no tendrás perdón. No cierres los ojos porque aún verás. Y no lo sabrás jamás. Sabes que el diablo sabe dónde vives, que corre a tu lado. Sabes que va a buscarte. Mami, Sammy me ha robado mi otra pistola y era mi favorita. ¿Por qué siempre me lo roba todo? Cariño, ¿por qué eres el grande y tú eres el pequeño? A él le pasaba antes también. Mami, hoy hemos jugado a los indios y a los cowboyses. Mami, yo era un cowboyse. ¿Sabes una cosa? Hoy he matado a 3.000 indios. Muy bien. Mami. ¿Qué? Que estás muerta. Ah, sí. Jo, mami, ¿qué te pasa? Ay, nada, cariño, nada. Escúchame, ahora ves a jugar, pero no te mezcles con los niños malos del barrio, ¿eh? Yo paso de ellos. Me he ido al parque, donde las casas grandes. Perdona, Miki. ¿Dónde has dicho que has ido a jugar? Perdón, lo había olvidado. Miki, ven aquí. ¡Miki, ven aquí! ¿Qué te ha dicho mamá acerca de ir a jugar a las casas grandes? Pero mamá, que no ha sido culpa mía, en serio. ¿Ah, sí? ¿De quién ha sido la culpa? Pues de los indios, subían por allí. Mira, Miki,
Ya sabes que no tienes que ir a jugar a las casas grandes. ¡Pero si dejas ir a Sammy! ¡Pero Sammy es mayor que tú! ¡Pero por qué! ¡Cállate! Ahora vete a sentar y juega por aquí donde yo te vea. ¡Va! Aquí. Ahí estás, monísimo. Ahí. ¡Uy! ¡Me gustaría ser Sammy! Mi hermana Sammy ya tiene casi 10 años. Cuida sus lombrices, juega con sus tirachinas y se ha construido una cabaña. Pero a mí no me dejan entrar en ella porque mi madre dice que solo tengo 7 años. Pero no es verdad, tengo 7 y medio. Oye, algunas veces odio a mi hermano Sammy. Me ha roto mi coche favorito. Ahora le faltan las ruedas y el techo está destrozado. Y el puñetero trasto no funciona. Ella me dijo que cuando lo encontró ya estaba así. ¡Pero no es verdad! Funcionaba de cojones. Pero no puedes decir nada cuando ellos creen que tienes 7 y tú sabes que no, que tienes 7 y medio. Me gustaría ser Sammy. Hay que ver cómo escupe. Directo al ojo. A 6 metros de distancia. Ay, ay, mira, un moco. Y ¿sabéis qué? Dibuja mujeres en pelotas. Sin brazos, sin piernas, incluso sin cabeza. Solo con... Sammy es la hostia. Y se va a la cama a las tantas. Cuando yo debo irme a las 7, aunque tengo 7 y medio. Buah, buah, buah. ¿Sabéis lo que hizo una noche Sammy? Pues mear en el buzón de la casa de al lado. Una noche yo también intenté hacerlo, pero tuve que subirme en un cajón de madera porque no llegaba. Pero bueno, ya llegaré. ¿Cuándo cumple los 8? Buenos días, los de Dios. Hola. Te he visto antes. ¿Así dónde? Cerca de mi casa, jugando con otros niños. ¡Hala! ¡Hala! ¿Vivís en las casas grandes del parque? Sí. ¿Volverás por allí? No, lo haría, pero mi madre me lo ha prohibido. ¿Por? Porque lo dice mi madre. Bueno, mi mamá tampoco me dejó jugar por aquí, por este barrio. Oye, ¿tienes un caramelo? ¿Eh? ¡Que si tienes un caramelo, por fin! Sí, claro, coge. Oye, ¿tienes otro para mi hermana Sammy? Por supuesto, coge los que quieras. Hijo, chaval, qué chulada. Oye, ¿tú eres tonto? Creo que no. Chaval, si pides un caramelo por este barrio, tienes que pedir unas más 20.000 millones, trillones de veces. ¿Y sabes una cosa? Pues no. Que ni aún así te dan un jodido caramelo. Jodido. No conozco esa marca de caramelo. Bueno, a veces mi hermana Sammy te da un caramelo. Pero si te da un caramelo, tienes que andarte con mucho ojo. Es súper divertido. Pero no te joraba para mi hermana que se me da encima. Oye, ¿vienes a practicar algún juego? Lo haría, pero es que... Oye, un mosquero. Mosqueo, dices unas cosas muy extrañas. Oye, ¿sabes más palabras como esas? Uy, mogollón, y tacos. ¿Perdón? Tacos, por ejemplo, tacos que empiezan por P. ¿Y qué significa? Pues ni puta idea, pero es una de puta madre, ¿a que sí? Sí, es fantástica. Cuando llegue a casa, lo consultaré en el diccionario enciclopédico ilustrado. ¿El qué? ¿El diccionario enciclopédico ilustrado? ¿No sabes lo que es el diccionario enciclopédico ilustrado? ¡Pues claro que sé lo que es el diccionario enciclopédico ilustrado! Es una... Bueno, son dos cosas. Es un libro que te explica el significado de las palabras. Desde las palabras y de las cosas, chaval, pues lo que yo decía, ¿eh? Espero que Sammy llegue pronto y esté de buena leche.
A veces se le cruzan los cables. ¿Por qué motivo? Porque le pusieron un plato en la cabeza. ¿Cómo? ¿Un plato en la cabeza? ¿A pretty his head? No sé lo que me has dicho, pero no me importa. No, ¿sabes lo que pasa? Que un día mi hermana Sammy estaba jugando y mi hermana Dona María la estaba cuidando, porque yo tengo muchos hermanos y hermanas. Y luego, un día Sammy se tiró por la ventana y se rompió la crisma. Entonces tuvieron que llevarle al hospital, Nino, 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 y le pusieron un plato en la olla. Pero, ¿un plato hondo de los de sopa? Sí. Bueno, no, porque esa mía es cabezona, pero no tanto. Le pusieron un plato de estos donde ponen el pan. Ah, vale, de los que se ponen a un lado. No, se lo pusieron en toda la cabeza. Chaval, te cuesta, ¿eh? ¿Y se puede ver su forma circular en la cabeza? Ah, bueno, supongo, si miras bien debajo del pelo. Es súper divertido, y es que dices unas cosas pintoresquísimas. Oye, ¿quieres ser mi mejor amigo? Bueno, si quieres. ¿Cómo te llamas? Michael Johnston, pero todo el mundo me llama Mickey. ¿Y tú? Edward Lyons. ¿Y no te llaman Eddie? No. Para mí serás Eddie. ¿De verdad? Sí. ¿Cuántos años tienes, Eddie? 7. Yo soy mayor que tú, tengo 7 y medio. Bueno, en realidad yo también tengo 7 y medio. Yo tengo casi 8. Bueno, en realidad tengo casi 8. Ah, sí, a ver, ¿cuándo es tu cumple? El 15 de julio. ¡El mío también! ¡Palabra! ¡Palabra! ¿Sabes qué significa eso, Eddie? ¡Que podemos ser hermanos de sangre! Vale, a ver, ¿quieres ser mi hermano de sangre? ¡Sí, por favor! Te aviso, esto duele un poco. Es cosa de hombres. Dame la mano. ¡Au! ¡Hala, no seas! Ahora yo. ¡Ay, ay! ¡Au! Ahora ya somos hermanos de sangre y tenemos que ayudarnos siempre, siempre, siempre. Repite conmigo. Siempre defenderé a mi hermano. Siempre defenderé a mi hermano. Y estaré a su lado. Y estaré a su lado. Y compartiré todos mis caramelos con él. ¡Dame un caramelo! No tengo ninguno. ¿Cómo que no? Pero si yo te he dado uno para Sammy. ¿No recuerdas? ¡Tú sí que eres una ladrona! ¡Que me ha robado mi pistola favorita! ¿Tu pistola? ¡Esta pistola solo hace ruido! Pero pronto voy a comprar una de verdad. ¡Ey, tú me miras! Perdón, perdona, Sammy. Este es Eddie. Vive en las casas grandes del parque. Ya me parecía a mí que era un pijo de mierda. ¡Que no! ¡Que es mi mejor amigo! Oye, oye, ¿pero dónde vas? A un entierro. Se me han vuelto a morir las lombrices. ¡Guau! ¡Un invertebrado anillado de sangre fría! Ay, es que tiene un enciclopédico ilustrado. Oye, Sammy, ¿podemos ir contigo, porfa? Míralas, esta mañana me vi casi coleando y ahora fiambres. ¡Hala! ¡Miki! ¡Miki, ¿dónde te has metido? ¡Mami! ¡Ay! Mira, mami, este es Eddie, mi hermano. ¿Tú qué? Mi hermano de sangre, mami. ¿Cómo? ¡Ay, que es Eddie, mi mejor amigo! ¡Y vive en las casas grandes del parque! ¿Eddie qué más? Lyons, señora Johnston. Edward Lyons. Mickey entra en casa. ¿Qué? ¿Por qué? Mickey entra en casa y tú también, Sammy. Los dos entran a casa ahora mismo. ¡Pero si yo soy mayor que él! ¡Que entréis a casa ahora mismo! ¡Ay! ¡Y Tom! ¡Toma! ¿Sabe tu mamá que estás por aquí? No. ¿Y qué piensas que diría si se enterase? Por supuesto que se enfadaría. Pues no deberías irte. Pero... ¿puedo volver a ver Mickey? No, será mejor que no. Pero no podría ni que... ¡No! ¡Vete! Es que... ¡Vete antes de que el hombre del saco venga a comerte! ¡Venga! Te vuelvo a ver.
Y el príncipe y la princesa fueron felices y comieron perdices. Papá, aún no he terminado el cuento. Lo siento, Eddie, tengo que irme a trabajar. Pero no me lo habías dicho. Lo siento, cariño, pero te voy a prometer una cosa. En cuanto tenga solucionada la fusión de la empresa, os prometo que os dedicaré más tiempo. Es por él, cariño. Es que no quiero que crezcas a su padre. Papá, ¿quién es el hombre del saco? Eddie, ya te lo he dicho, te lo explicará mamá. Eduard, ¿de dónde has sacado eso? No existe. Solo es una superstición. Es la típica tontería que una madre tonta le diría a su hijo. Va a venir el hombre del saco y te va a coger. Ding dong, ding dong. ¿Perdón? ¿Está Eddie en casa? ¿Qué? ¡Que si está Eddie en casa! ¡Eddie, Eddie, Eddie, Eddie! ¡Ricky, Ricky! ¡Mira, mira, mira! ¡Le he robado la pistola! ¡Qué bien! ¡Guau, mamá! ¡Mickey es súper fantástico! ¿Estudias con Edwin en el colegio Washington? No, señora, yo no voy al colegio. ¡Qué va! Pero sabe un montón de cosas. Y somos hermanos de sangre, ¿no es verdad? Sí, nacimos el mismo día. ¡Venga, vamos! ¡Eva! Va. ¡Tú te vas, pero a la cama! ¡Pero eso es muy pronto! ¡Y a ti, caballero! ¡Ah! ¡No te quiero ver más por aquí! ¡Ah! ¡Pero que me huele! ¡Ay! Eduard, ¿dónde has conocido a ese chico? En el barrio de abajo. Ese apellido es Justin, ¿no es cierto? Sí, y pienso que tú eres muy mala. Te he dicho miles de veces que no quiero que vayas con esos niños a esos barrios. ¿Por qué? Porque tú no eres como él, cariño, ¿lo entiendes? No, no lo entiendo. ¡Te odio! Lo hago por ti, por tu propio bien. Es mi mejor amigo y me gusta más que tú. ¡Nunca digas eso! ¡Jamás digas eso! ¿Por qué no? ¿Y sabes lo que eres? ¿El qué? ¡Puta! ¿Ves? Si tú llegas a cantar.
Porque se joroba si se usa mucho. Sí, claro.
¿En qué ocupamos ahora nuestro tiempo de ocio? ¡Vamos a tirar piedras a las ventanas! ¡Cojonudo, Linda! A mí no me da ningún miedo. A mí tampoco. ¡Ja! ¡Emi no se atreve! ¡Emi está asustado! ¡Sí que se atreve! ¿A que no estás asustado, Emi? ¿Yo? ¿Qué va? No siento más miedo, pues, como temor. ¿Lo ves? Muy bien. Cuando cuentas a tres, tiramos a la vez. ¡Una, dos y tres! Mi madre metió a tres niños en la tetera para hacerte. ¿Y vosotros qué hacéis? Este no viene con nosotros. No sabemos quién es. No me acompañará la comisaría. ¿Cómo te llamas, hijo? No. ¿Qué no? ¡Adolf Hitler! El chico estaba a punto de cometer un grave delito. No querrá enfrentarse a los tribunales, ¿verdad? Se lo advertí la última vez que tuvimos el percance con su hija Sammy. O los mantiene a raya, o va directo al tribunal. O a un sitio peor. Insisto, señora Lyon, son más bien chiquilladas. Yo que usted solo le quitaría la paga semana. Lo que sí le recomiendo es que no vaya con los del barrio de abajo. Bien, gracias por la copa. Si en el fondo es un buen niño, ¿verdad? ¿Adolf? Bien, buenas noches, señora. Eduard, ¿no te gustaría cambiarte de casa? ¿Por? Por varias razones, mira. Mamá no se encuentra muy bien últimamente. Y tal vez una casita en el campo le iría bien. ¿Te gustaría? Yo me quiero quedar aquí. Pues tendrás que ir haciéndote la idea, Eduard. Hola, señora Johnston. ¿Qué tal está usted? ¿Cómo? ¿Sucede algo? No, pero no estoy acostumbrada a que los niños pregunten por mi salud. Pero, bien, supongo que estoy bien. ¿Y usted, señor Lyons? Muy bien, gracias. Sí, de verdad que sí que lo parece, tienes buen aspecto. ¿Te cuidan bien en casa? Por supuesto. Me alegro. Escúchame, Eddie, te dije que no volvieras más por aquí. Ya, pero es que tengo que hablar con Mickey. No, será mejor que no. Pero es que mañana me voy al campo. Vaya. Yo no lo volveré a ver más. ¡Qué suerte tienes! ¿Cuándo decías que te ibas? Mañana. Pues me parece que no te volveremos a ver nunca más, Eddie. Pero yo me quiero quedar aquí. Eddie, si es lo que hay, es lo que hay. Eddie, ¿pero qué pasa? Que yo me quiero quedar aquí, con mis amigos, con Mickey. Tranquilo, Eddie, sé fuerte. Y seguro que cuando llegues allí a tu nueva casa harás nuevos amigos. Y seguro que rápidamente te olvidarás de que Mickey alguna vez existió. No, nunca lo olvidaré. Escúchame, somos la pareja perfecta, ¿lo sabes? Tú te quieres quedar y yo me quiero ir, ¿eh? Oye, ¿por qué no se compra una casa a lo de la nuestra? Ay, cariño. Mira, he pedido una vivienda, la de la asistenta social, pero si me la dan no creo que sea cerca de la tuya. Pero tranquilo. Oye, ¿quieres tener una foto de Mickey para recordarlo? Sí, por favor. Vale. Mírate. Este es el cuando era pequeño. ¿Es eso usted, señora Johnston? Sí. ¿Me lo puedo quedar? Sí, pero tiene que ser nuestro secreto, Eddie. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Nunca se lo diré a nadie. ¿A nadie? Oye, ¿qué miras? Pues pensé que usted era una... era muy antipática, pero veo que usted es maravillosa. Madre mía, Eddie. Que Dios pille confesadas a las chavalas cuando empiezas a salir al baile. ¿Cómo? Nada, tranquilo, tranquilo, déjalo. ¡Mickey! ¡Mickey, sal a despedirte de Eddie! Adiós, Mickey. Adiós, Eddie. Adiós, Eddie. Adiós, señor Johnston. Te vuelvo a ver. Tu nombre no. Voy a saber.
Eduard, ¿a qué te gusta el campo? Bueno, no está mal. Ya estás mejor, mami. Mucho mejor, cielo. Oh, mira esas vacas y esos árboles y tantos pájaros. ¡Mira, mira! ¡Mira ese blanco y negro! ¿Sí? No lo mires. Es una urraca. Trae mala suerte. ¿Está ahí en casa? Eduard, esa es una superstición estúpida. ¿Eh? ¡Ah, Eduard! Me temo que ya no vive por aquí. No, no lo es. Me lo dijo Mickey. No sabrá dónde vive ahora, porfis, que quería ir a mí. Será mejor que te vayas olvidando de esas tonterías que te dijo ese tal Mickey. Pues no tengo ni idea. Me voy adentro, a estudiar. Me han dicho que se ha ido a vivir al campo. Cariño, los niños necesitan un tiempo para adaptarse a un nuevo entorno. Pasará el tiempo y se olvidará que vivió en otro sitio. Mira, hijo, tengo que irme, ¿vale? Tengo mucho trabajo. Adiós. La calle es todo soledad. Parece un paisaje lunar. Quizás todo el mundo se largó de la ciudad. En esta larga, larga tarde de domingo, matando el tiempo, maltratando el pedo. Recuerdo chistes que conté, me los volví a contar, ya no me hacen gracia, porque sé que va a ser una larga, larga tarde de domingo. Del diccionario, inocente, obediente, de lunes a viernes. Quisiera parecerme, escribirme y explicarme, saber tanto de historia como él, como thank you.
olvida de mí. Chicas, pero durante el curso apenas las vemos. Ya te daré más clases cuando vuelvas de vacaciones. Vamos, papá está esperando, que vas a llegar tarde. A ver, ¿tienes todas tus cosas? Sí. Cuídate mucho, cariño. Mamá, no seas pesada. Eduard, ¿verdad que aquí estamos muy seguros? Mamá, ¿de qué hablas? A veces... Papá se impacienta. Vamos, que vas a llegar tarde. Adiós, cariño.
Adiós, mamá. Hasta dentro de 2 meses. Que vas a llegar tarde. Que vas a llegar tarde. ¡Miki! ¡Que vas a llegar tarde! Perderás el autobús. Y no verás a Linda. ¿Para qué voy a verla? Bueno, pues no sé. Pero ibas toda la semana hablando de ella en sueños. Mamá, no mientas. ¡Te quiero, Linda, mi cielo! Bueno, pero esto es porque estamos haciendo una función en el cole, ¿vale? ¡Qué bien mientes, hijo! Si te pareces a tu padre. Anda. ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿Eso qué? No. ¿Que tu madre te da un beso? ¡No, que sí! ¡Ay, que... mamá! ¡Mamá! ¡Ay! Hola, Linda. ¿Miki? ¡Eh, tú! ¡Espérate! ¡No llegas! A la cola del par en el Quijote. ¡Ah! ¡Portaos bien! ¡Venga, venga! ¡Que he visto de más rápido! ¿Se sube, señora? ¿Tú qué? Un billete escolar. ¿Pero cuántos años tienes? 14. Yo también, otro para mí. ¡Ey, otro para mí! No, chata, tú tienes más de 14. ¡Sami! ¡Cállate! Yo tengo 14 años, así que otro para mí. ¿Sabes que multan a los estafadores? ¡Y no estafa a nadie! Vale, próxima parada, comisaría. ¿Qué? ¡Sami, diles la verdad! Diles que tienes 17. Yo te presto el resto. ¡Que te jodan! ¡Esto! ¡Cállate! ¡Sami! ¡Que me la dé! ¡Y tú para la ¡Miki! ¡Miki, eh! Tú no has dicho nada, ¿eh? ¡Sami, tranquila! Seguro que aún estás a tiempo de arreglarlo. ¿Verdad, señora? ¡Vamos con quién! ¡Se queda conmigo! ¡A la mierda! ¡Le puede meter en la cárcel! ¿Lo sabes? Ya lo sé. Tu hermano Sami es un vago profundo. ¡Ya lo sé! Mejor que no le hayas hecho caso. O no podría seguir enamorada de ti. ¡Oh, qué pesada! Siempre dices lo mismo. ¡Ay, Miki! ¡Pero es que no me importa! ¡Que se te... que se te... todo el mundo! ¡Te quiero! ¡Te quiero, Miki Johnston! Anda, vamos, que llevamos media hora tarde. Lyons, le gusta este colegio, ¿verdad? Sí, señor, creo que sí. ¿Y no cree que le queda un poco grande? No, señor. No, señor. Sus compañeros de habitación dicen que lleva usted un colgante. ¿Es eso cierto? Sí, señor. ¿Un colgante, Lyons? Esto es un colegio de chicos. Y soy un chico, señor. Pues compórtese como tal. Deme ese colgante. No, señor. No, señor. ¿Qué quiere, que le castigue o prefiere que le azote? Haga lo que considere oportuno. Y si quiere, puede que coger su miembro viril y me obtenga por un puto donus. Pero no le pienso dar mi colgante. Lyons, está usted castigado y suspendido. Muy bien, señor. ¡Silencio! ¡Silencio! A ver, el indio aborigen del Amazonas tiene una dieta de... ¡Gracias, señor Gallo! Su dieta es de... ¡Calle! ¡Johnson! ¿De qué se alimenta el indio aborigen del Amazonas? ¿De qué? Sí, ¿de qué se alimenta el indio aborigen del Amazonas? ¡Pues ni puta idea! ¡Esa lengua! ¡Esa lengua, Johnston! ¡Ay, déjale en paz! Usted cállese, señorita. Señor, ya sé que lo está haciendo. A ver, Johnston, póngase de pie. ¡Qué colita! ¡Silencio! ¿De qué se alimenta el indio aborigen del Amazonas? ¿Pate de piraña? Será mejor que se aplique un poco en clase, ¿eh? No sé de qué me va a servir para encontrar trabajo saber lo que come un jodido pigmeo. ¡Silencio! Eso ya lo dirá cuando no tenga trabajo. A no ser que quiera montar un restaurante brasileño. ¡Astia, Johnston, basta! ¡Fuera de clase! ¡Ay, no le hagas caso! ¡Te quiero! ¡Johnston, fuera! ¡Ay, déjale en paz, racista! ¡Y usted también, fuera! ¡Y todos los demás, suspendidos! ¡Vamos! ¿Suspendido? ¿Suspendido? ¿Y por un colgante? Porque no dejé que me lo quitaran. ¿Puedo verlo? Sí, supongo que sí. ¿Y quién te lo ha dado? No te lo puedo decir, es un secreto. Claro, es de una chica, ¿verdad? ¿Tiene una foto en el interior? Sí, ¿me lo puedes devolver? Edward, ¿no vas a dejar que mamá vea a tu novia? ¿Es guapa? ¡Devuélvemelo! ¡Edward, deja que mamá la vea! Mamá, ¿te encuentras bien? ¿Cuándo te hiciste esta fotografía con esa mujer? ¿Cómo? ¿Cuándo, Edward? ¿Cuándo? No soy yo, es Miki con su madre. ¿Lo recuerdas? ¿Qué?
mi mejor amigo, cuando éramos pequeños. ¿Por qué acaso has pensado que era yo? No sé, es que... ¿Quién te dio el colgante y por qué lo llevas? No te lo puedo decir, es un secreto. ¡Pero si soy tu madre! Ya lo sé. Pero tú y así no te lo puedo decir. Es simplemente un secreto. Todo el mundo tiene secretos. ¿Acaso tú no? ¿Acaso tú no? ¿De verdad creíste en tu impunidad? ¿Que el tiempo todo lo iba a borrar? ¿Que no había nadie en tu ventana, nadie en tu portal? ¿Qué voz de pijo? Pues esta. Oye, ¿dónde vives ahora?
Pues muy cerca, mira, allí, ¿ves? Ah, ¡ostras! Pero si esta es... ¡esto es el jardín de mi casa! Sí, sí. Te he visto alguna vez, pero no sabía que eras tú. Tu cueva sigue siendo mejor que la mía, ¿eh? Oye, esa con la que iba contigo, esa era... ¡Linda! ¡Wow! ¡Linda! Sí. ¿Y qué? ¿Sois novios? Bueno, es una de mis novias. ¿Y tú no tienes novia? ¿Yo? No. Pero como a ti te sobran, podríamos compartir una. Sí. Compartir, Eddie. ¿Estás bromeando? ¿Qué pasa? No sé, Eddie. Es que es tan difícil. ¿El qué? Pedírselo. Cuando la veo me digo, ahora, Mickey. Pero no me salen las palabras. Mira, yo estoy casadísimo. He leído mucho sobre el tema. Sí, en el enciclopédico anatómico. Va, va. Mira. Tú la miras directamente a los ojos. Entonces le dices, Linda, te amo. Te amo. Te anhelo. Te anhelo. Hasta lo más profundo de mi ser te ansía y mi corazón palpita de pasión. Y entonces deja que mi cabeza repose encima de mis cálidos senos. Y entonces, ella te susurrará. Mickey, Mickey, no seas brusco. Hazme mujer con ternura. Funcionará. Eso espero. Oye, ¿puedes ir al cine? Vale, pero nada de coñazos, ¿eh? En el Odeón he visto que hacen un programa doble. La noche de las ninfómanas vivientes y vaya par de au pairs suecas. Vale, pero antes tengo que ir a casa por pasta. Oye, si quieres te puedo dar crédito. No, 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 me lo presta mi madre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí, Mickey! Mamá, mira quién quiere hablar contigo. Es Eddie. Hola, señora Johnston. ¿No es fantástico? ¡Volvemos a ser vecinos! Mamá, Eddie vive en la colina, en esa casa tan grande. Oye, ¿me prestas dinero para ir al cine? Sí, claro, mira dentro. Vale. Está usted guapísima, señora Johnston. ¿Todavía guardas el colgante que te regalé? Sí, por supuesto. Mire. ¡Mamá, mamá, mamá! Después del cine, ¿podemos volver con Eddie a tomar un té con pastas? Sí. Pero no vuelvas muy tarde, ¿vale? Vale. Adiós, mami. Te quiero. Vamos. Adiós, señora Johnston. Por cierto, ¿qué película vais a ver? ¿Cómo? ¿Qué película vais a ver? ¿El doctor Zorago? ¿En qué quedamos? ¿En los siete magníficos del doctor Zivago? ¿O en este caso el doctor Zivago es uno de los siete magníficos? Es que es un programa doble. Sí. ¿Y en qué cine lo echan? En el Odeón. ¿Sí? Pues esta mañana pasaba por el Odeón y daban noches de no sé qué cosa con un par de no sé qué suecas. Sí, es que son un par de trailers por antes de la película, un documental y un... Y un corto turístico sobre Suecia. Claro, y yo me chupo el dedo, ¿verdad? Que no, mamá, que de verdad que es un viaje... A las espectaculares curvas suecas, pero vosotros pensáis que yo me chupo el dedo, venga, largaos ya salidos, antes de que os dé una ducha fría y mejor con el té os pongo un poquito de bromuro. Oye, mamá. ¡Tu madre es súper fantástica! Sí, lo que pasa es que está como una puta cabra. Vamos. ¿Cuánto hace que vive aquí? ¿Cuántos años? ¿Va a estar siguiéndome toda la vida? Mire, me concedieron esta modesta vivienda social. Yo no he seguido a nadie. No mienta, sé muy bien lo que pretende. Usted le dio el colgante, ¿no es cierto? No se lo quita nunca, lo sabía, se cree muy lista. Mire, pensé que nunca más volvería a verle. Yo solo quería que tuviese una fotografía mía. Ya, tenía miedo de que le olvidase, ¿no? Cuando nos mudamos a esta nueva casa, cada vez hablaba menos de usted y de su familia. Así que pensé creer que el niño era realmente mío. Pero si es suyo. No, yo me lo llevé, pero no conseguí hacerle mío. No se lo habrá contado a Edward. Por supuesto que no. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? ¿Qué? Conseguiré lo que sea si se larga de aquí. ¿Cuánto? Ah, por favor. ¿Cuánto? Mire, ya me compró una vez. Estoy hablando de miles. Y
Piensa en lo que puedo hacer con tanto dinero. Mira, es que no haría nada, me lo gastaría comprando tonterías y más basura. No quiero su dinero. Aquí he rehecho mi vida, no es mucho, pero es mío. Así que usted puede irse si quiere. Lo haría, pero sería inútil. ¿Me seguiría otra vez? Mira, es que ya le he dicho que yo no he seguido a nadie. Vaya donde vaya, irá detrás de mí. Siempre, como mi sombra. A no ser que yo pudiera... ¿Qué? ¡Estás loca! ¡Maldito día que la conocí! ¡Ha destrozado mi vida! ¡Usted sí que ha destrozado mi vida! ¡Me hizo jurar sobre la Biblia y luego me mintió! ¡Así que fuera de mi casa! ¡Que Dios la maldiga! ¡Droga! ¡Tetas y culos desnudos! ¡Jugando al tenis! Mujeres con tetas en pelotas, en vez de pelotas. ¡Women también sería lo mismo! ¡Tetas de novicia! ¡Tetas, tetas, 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 tetas! ¡Ay, falta mejor la salida! Vaya, Miki. ¿Ya te has cansado de los arbolitos? Hemos vivido una experiencia única. ¿Así? Sí, sí. Es que me han invitado al cine. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué casualidad, nosotros también hemos ido. Ah, ¿qué habéis visto? Un par de... El puente sobre el río Kwai, sí. Eso es para críos. Nosotros hemos ido a ver La noche de las ninfómanas vivientes. ¿Qué? Sí, chico. Sí. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Oye, Linda, ¿te acuerdas de Eddie? Volvemos a ser vecinos. Hola, Eddie. Hola, Linda. ¿Cómo te han crecido las tetas? ¡Tetas, tetas, 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 tetas! ¿Me puede saber qué estáis haciendo ahí arriba? A ver, tú. ¿Cuál es tu nombre? Años. Me encantan los chicos de 18 años. ¿Dónde está Vicky? Ahí va, haciendo las extras. Es que lo tengo que ver. ¿Por qué? Porque mañana me voy a la universidad. ¿Mañana? No nos habías dicho nada. Ya lo sé. Pensé que si, no te, si os lo contaba, quizás no pasaría. Lo pasamos bárbaro los tres, ¿no es verdad? Sí. ¿Te podré llamar? Claro. Pero no le importará a Miki, como sois novios. ¿Qué va? Si ni siquiera me lo ha pedido. ¿Cómo? Ya. Si fuera de mí, te lo hubiera pedido hace un montón de años. Ya lo sé. Miki. Hola, Emi. Hola, Miki. ¿Qué te pasa? Mañana me voy a la universidad. ¿Qué? Pero si no nos habías dicho nada. Ya lo sé, pero solo sobran 3 meses hasta Navidades. Oye, no me vas a dejar con el suspense, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Va, venga, quítale a Linda. Vale, Linda. El caso es que... Vale. El caso es que tú y yo... Venga. Vale. ¡Mi alma pita por ti, Linda! ¡Te ansío profundamente! ¡Por favor, deja que me apoye en tus tetas! ¿Quieres ser mi novia? ¡Sí! Vale. ¡Qué mierda de beso! ¿Qué? ¿Si no me lo ha dado? ¡Dale el beso, va! Claro. Parecía el mensaje que le habías dado. ¿Eso? ¿Qué mierda es eso? Bueno... Pues otro. ¡Ay, Fabi! Mira. Eddie. Que vas a llegar tarde. ¡Miki!
¿Vas a llegar tarde? ¡Te van a despedir! No quiero que te pases el día en la cola del paro como tu hermano Sammy. ¿Pa? Mamá. ¿Qué? Nada. ¿Qué, hijo? Mamá, que Linda está embarazada. ¿La quieres? Pues claro que la quiero. Pues entonces, ¿cuándo es la boda? Pues no sé, en un mes o dos. Antes de Navidades. Oye, ¿podríamos quedarnos un tiempo aquí a vivir? ¿Estás enfadada? ¿Contigo? Contigo no, hijo. Si me enfadase contigo sería una hipócrita. Solo pensaba que no te he dado una vida muy fácil. Pero es que tampoco he tenido nada más que ofrecerte. ¿Pero qué dices, mamá? Has sido una madre buenísima. Mírame. Mírame. De verdad, lo has sido. Y te quiero. Me voy a trabajar, ¿vale? Que me empiezan a estar gente de la familia. Bueno, bárbaro. No he asistido más fiestas en toda mi vida. Unas compañeras vienen a pasar la noche vieja. Qué bien. Oye, ¿no íbamos a hacer tropecientas mil cosas juntos cuando volviese? ¿Qué tal está Linda? Está bien, gracias. ¿Está bien? Bueno, venga, Miki, vamos, Miki. ¡Vamos, ¿dónde, coño? ¿Qué te pasa? Pasa que eres un gilipollas. No hay ninguna fiesta que celebrar. ¿Navidades? Todavía no han llegado y ya estoy hasta los huevos de las Navidades. Desde que tú te fuiste no paro de buscar trabajo. ¿Y el que tenías? Se esfumó.
Mira, odiaba ese trabajo. Pensar que iba a pasarme toda la puta vida apilando cajas de cartón. Y ahora, después de 3 meses del paro, de no encontrar nada, y de la misma respuesta en todas partes, no hay nada para ti. Ahora me arrastraría por ese curro, aunque cobrara la mitad. Me parece el paraíso. Bueno, estás sin trabajo, ¿y qué? No entiendes nada, ¿verdad? Mira, yo tengo dinero para los dos. Si, va, vayamos a buscar a Linda y celebramos las Navidades juntos. Toma, coge lo que quieras. ¡No quiero tu dinero, joder! Anda, lárgate. Pensad que éramos amigos, hermanos de sangre. Esas son chorradas de críos. Pero supongo que tú sigues siendo un niño. Tengo exactamente la misma edad que tú. Sí, pero sigues siendo un niño. A mí también me gustaría creer en todo esto de los hermanos de sangre. Pero no puedo. Porque mientras nadie miraba, yo crecí. Tú no lo has hecho porque no te ha hecho falta. ¡Y no te culpo por ello! Si estuviera en tu pellejo, haría lo mismo. Pero no lo estoy. Estoy en el mío mirándote. Me pones enfermo. Anda. Toma tu puto dinero y vete a celebrarlo con tus amiguetes. ¿Eddie? Hola, Linda. Hola, Eddie. ¿Cómo es que no me has llamado? Alguien me dijo que habían venido dos amigos tuyos y yo no quería molestar. Sabes que tú nunca molestas. No me importa no estar con los amigos con tal de estar contigo. Miki, que no hay ningún peligro. ¡Basta con que le eches un ojo! Mírate, tío. No tienes nada. Eres como mamá. A ver, ¿a dónde vas a llevar a tu chica noche vieja? ¡Pues a ningún sitio! Oye, pues si no nos volvemos a ver, quiero que sepas que siempre te he querido. Las pistolas son para mojonar y tú ni hace falta que estés con nosotros. Tú vigilas y vale. Lo siento. Miki, te encuentras de los grandes y por una hora de curro. Imagina dónde puedes llevar a Linda con toda esa pasta. Lo siento, Linda. Tranquilo. Supongo que yo siempre te he querido. De alguna manera. ¿Cómo? Pero, ¿entonces cásate conmigo? ¿Qué? No te lo ha dicho Miki. Nos casamos hace un mes. Estoy esperando a un bebé. 50 billetes, ¿eh? Ajá. Vale. ¡Cojonudo! ¡Me alegro de sacar a Miki! ¡Es noche vieja! Y ahora nos veremos, Eddie. Feliz año nuevo. Linda, ven aquí. ¿Qué? ¿Nos vamos a casa? Ven aquí. ¡Ay, Miki! Escucha, ponte guapa. Te llevaré a cenar. ¿Qué dices? Sí, y luego bailaremos toda la noche. Ya. ¿Y de dónde sacaremos la pasta? Encontrar un trabajo, ¿vale? ¿Qué? A las 8, ¿vale? Vale. Hay una negra y un comodín en la baraja. Se han repartido las cartas. No hay vuelta atrás para madre. Y una madre teme que no pueda pagar el precio. ¡Vámonos! ¡La pasta! ¡Dame toda la puta pasta! ¿Pero qué coño haces, tío? ¿Qué coño haces? ¡No te muevas! Un hombre ya se ha muerto tendido en el suelo de la gasolinera. Miki, corre. ¿Qué te has atracado? ¡Puta puerta! ¿Y aún piensas que si cuentas atrás hasta 10 y cruzas los dedos, todo se acabará? ¡Coño, Miki! ¡Miki! ¿Qué? ¡Lo has matado! ¡Lo has matado, hijo de puta! ¡Lo has matado! ¡Ya lo sé, joder! ¡Ya lo sé! ¡Vete! ¡Vete! ¿Miki? ¡Mierda! Thank you.
sigue tomando esas malditas pastillas. Ya, ya lo sé. Tienes que encontrar un trabajo. ¡Tenéis que encontrar un trabajo! ¡He encontrado una casa! Y creo que le he encontrado a mi hijo trabajo también. Pero, ¿cómo has conseguido eso? ¿Qué pasa? ¿Recogiste a la niña del colegio? Sí, está durmiendo en casa, pero... Linda, ¿cómo lo has conseguido? Ay, conozco a alguien. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién? Trabaja en la concejalía de vivienda. Pero tú no sabes quién es, no te preocupes, ¿vale? Oh, por el amor de Dios, ¿qué contestas tú? ¡Miki! ¡Miki, qué orgullosa estoy de ti! ¿Dónde está Miki? Aquí, tú sabes que está aquí, mira. Miki, ¿qué estás buscando? Ya sabes lo que estoy buscando. Miki, escúchame. ¿Dónde están mis pastillas, Linda? No las necesitas. Dámelas. Miki. ¡Linda! Me lo prometiste. ¿Qué? Yo sé que te lo prometí. Pero no puedo. Lo he intentado. La semana pasada intenté no tomarla. A la hora de la cena, sudaba y temblaba tanto que no podía ni trabajar. ¿Entonces? ¿Vas a seguir así? ¿Enganchado para siempre? No. Miki, piensa en nuestra hija. Nosotros hemos llegado hasta aquí solos. ¿Nosotros? ¿Crees que soy gilipollas? ¿Qué? Yo no he hecho nada. Ni la casa, ni el trabajo, ni nada. Mi hermano de sangre solía darme caramelos y cigarrillos porque yo no tenía. Ahora me da un trabajo y una casa. ¡La casa le falla a mamá! ¡Lo has hecho todo! ¡Y el control de tirarlo! ¡Mi hermano de sangre! ¡Anda, dámelas! ¡Las necesito! ¡Porque yo necesito qué! ¡Qué necesito! Thank you.
de acuerdo con el concejal Smith en la concesión de la licencia. Ya se ve la luz al final del túnel. ¡Quieta! ¿Miki? He dejado de tomar las pastillas. Me alegro por ti. Por eso he estado pensando, ¿sabes? Solo me importaba una cosa en la vida. ¡Y no quería perderla! Linda. Por eso he dejado de tomar las pastillas. Pero es demasiado tarde. ¿Sabes quién me contó de tu Linda? ¡Tu madre vino a verme a la fábrica y me lo contó! ¡Yo no sé qué ha contado mi madre! ¡Pero Linda y yo solo somos amigos! ¿Amigos? ¡Nosotras éramos amigos! ¿O no? Éramos hermanos de sangre. Amigos. He estado pensando, ¿sabes? Tú y Linda ya eres amigos cuando ella se quedó embarazada, ¿verdad? ¡Miki! ¡Te pertenece también mi hija, Eli! ¡Cómo te la llevas! ¡Es tuya! ¡Por Dios, no! Somos la patrulla de policía y vamos armados. Suelta el arma y todo irá bien. No sé qué hago aquí. Pensé que podría matarte, pero no puedo. ¡Miki! ¡Miki, no dispares! ¿A dónde va esta mujer? ¡Deténla, deténla! ¡Miki, no dispares! ¡Mamá! ¡Por favor, Miki! ¡Mamá, aléjate! ¡Mamá, no te metas, mamá, no! ¡Miki! ¡Miki, eres amigos! ¿Recuerdas? ¡Eres hermanos de sangre! ¡Mamá! ¡Miki! ¡También es mi hijo! ¡Es tu hermano, Miki! Yo... no podía manteneros a los dos y su madre no podía tener hijos, así que... hicimos un pacto y ella se quedó con uno de los dos. ¿Tu mamá? ¿Por qué no me diste a mí? ¿Eh? ¿Por qué no me diste a mí? Yo podría haber sido él. ¡Yo podría haber sido él! ¡Por favor, que nadie se mueva! ¡Todavía no! ¡Quédense donde están! ¿Quién tuvo la culpa de lo que pasó? ¿La superstición? ¿O tal vez lo que conocemos como diferencia de clases? Así que ya os han contado la historia de los gemelos Johnston, ¿eh? Se parecían mucho. Eran como casi dos gotas de agua. Nacieron del mismo útero. Pero se quedaron con uno. Y vendieron al otro. Los dos nacieron. ¿Y murieron? Juntos. En su vida.